Раз, два, три, четыре, пять. 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 Да, все хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз, два, раз, два. Есть? Нормально? Камера. Подождите, а вы нас все, что ли, меня скинули? Уже 53-я минута. Ну вот сейчас уже 53-я. Но я должен был на 52 быть в эфире. Нет? Да, ну хорошо, через 30 секунд я выйду. Просто ладно, я снимать пойду. Я вам же об этом говорил. В общем, как только начнут здесь события, я выключу просто скайп и буду снимать. Вы зря меня сдвинули. Нет, нет, телефон не останется, я просто уйду снимать. Все, выключу, все. Все, закончу говорить и выключу, и скажу до свидания. Мне надо снимать, я здесь снимаю вообще-то. Вы берете, двигаете вот туда-сюда. Я репортаж снимаю, вы мне просто мешаете. Говорите, на 45-й минуте, теперь уже 52-я. Уже 53-я. Да, будет реально 55-я. Да, да, да.
А вот так, да. Camilo. Ya vamos a iniciar, les pedimos por favor que ubiquen ya sus cámaras y detengan sus entrevistas para empezar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los medios de comunicación nacionales, internacionales y locales, así como a todos los asistentes de las diferentes entidades y voluntarios que se encuentran aquí presentes. En la mañana de hoy nos acompañan el embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor Kevin Whitaker, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, Eduardo José González Angulo,
y el señor Lester Toledo, representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como responsable internacional del Plan de Ayuda Humanitaria. De la misma forma, saludamos al director de Migración Colombia, Cristian Krueger, al gerente de Colombia para la frontera con Venezuela de la Presidencia de la República, doctor Felipe Muñoz, y al señor Víctor Bautista, director de Desarrollo e Integración Fronteriza de la Cancillería de Colombia. Nos encontramos en el centro de acopio de Cúcuta. En este lugar se está almacenando la ayuda humanitaria que será enviada al pueblo venezolano en respuesta al llamado del presidente interino Juan Guaidó para brindar asistencia humanitaria internacional a su país. Hoy se inaugura este recinto con la cooperación de entidades de asistencia humanitaria del gobierno de Estados Unidos y la coordinación y apoyo logístico para la recepción, almacenamiento y acopio de esta ayuda humanitaria por parte del gobierno colombiano. Para dar continuidad a esta entrega, invitamos ahora al señor Lester Toledo, representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como responsable internacional del Plan de Ayuda Humanitaria. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días a todos los medios de comunicación, todas las autoridades civiles, militares, diplomáticas. En primer lugar, es un orgullo y un honor recibir esta enorme responsabilidad, esta designación por parte del presidente Guaidó, que en las últimas horas nos ha encargado de que asumamos la coordinación de este equipo internacional de ayuda humanitaria con venezolanos de bien, con la diáspora venezolana, en distintos países que se van a anunciar en los próximos días, y aquí en Colombia, junto a los diputados de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano y José Manuel Olivares. Agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su gobierno, no solamente por esta muestra de solidaridad, sino por su determinación para ayudar junto al Grupo de Lima, junto a países de Europa y de todo el mundo, de que los venezolanos podamos conquistar ese sueño que sentimos que lo tenemos cerquita, pero que no fuese posible sin el respaldo de la comunidad internacional, que es el sueño de la libertad para nuestro pueblo. Agradecer al gobierno de Colombia, al presidente Iván Duque y a todo su equipo de trabajo, sus organismos, sus ministros, que han demostrado una calidad humana increíble y que en los últimos 5 días demostraron cómo se hace posible lo que parece imposible. Cuando hay voluntad política, cuando hay determinación, cuando hay amor, cuando hay solidaridad, y eso es lo que hemos sentido en las últimas horas en estos galpones, en todas las reuniones de coordinación. La lucha por los derechos humanos no puede tener fronteras, ni geográficas, ni ideológicas, ni políticas. Y por eso estamos recibiendo hoy estas primeras gotas de amor y solidaridad, y digo primeras gotas, porque va a venir un tsunami de ayuda humanitaria para los venezolanos y lo vamos a poder anunciar con mucha alegría en los próximos días. Hoy es un día histórico para nosotros, un día histórico para los venezolanos, porque se hace realidad un sueño que tiene más de 4 años de lucha, que es que la ayuda humanitaria, más allá de cada caja, de cada cantidad, de cada número, es que hoy inicia un proceso. Y la ayuda humanitaria, una vez que sea realidad, va a culminar con miles y miles de toneladas de todo el mundo. Esto ha costado mucho y quiero brevemente recordarlo. Esto ha sido posible el día de hoy cumplir este sueño gracias a la diáspora venezolana, a más de 3 millones de embajadores que tenemos por todo el mundo que se han tenido que ir de nuestro país por distintas razones y que han estado tocando la puerta, yendo a instituciones, gobiernos, ONGs, personalidades que le han dado la vuelta al mundo, Feliciano Reina, por un lado, hablando del tema médico, el doctor Julio Castro, por otro lado, hablando de otros temas, reconocer la labor de Lilian Tintori, que cuando poco se hablaba del tema humanitario, recorrió el mundo entero para hablar de este tema, y de muchas organizaciones de la diáspora que estuvieron de forma insistente tocando las puertas, instituciones, de gobiernos, para visibilizar nuestra crisis y que llegara la ayuda. Y hoy se hace realidad. Esto es posible gracias a los venezolanos, a quienes están allá en mi país, que han marchado, que han luchado por la ayuda humanitaria. Esto es un homenaje a cientos de caídos, a cientos de jóvenes que el régimen asesinó en nuestro país por solo tener una pancarta que decía SOS, por solo tener una pancarta que pedía ayuda humanitaria y que hoy desde el cielo están viendo cómo ese sacrificio no fue en vano. Esto es gracias
a la Asamblea Nacional, cómo no, a más de 4 años de lucha de nuestros diputados que se han expuesto a toda clase de obstáculos para hacer esto posible. Diputados que hoy están perseguidos en Venezuela, diputados que están en el exilio, como la diputada Arellano y el diputado Olivares, incluso diputados que para que esto fuera posible entregaron su libertad, como Juan Requesens, que está en este momento tras las rejas. Esto también es por Juan, por Leopoldo López y por más de 400 presos políticos que han estado y siguen estando presos algunos de ellos y lucharon mucho para que la ayuda humanitaria fuera una realidad. Entonces, esta primera llegada no solamente va a abrir las compuertas cuando entre la ayuda, queremos decirlo de forma categórica, esta ayuda humanitaria que recibimos hoy y que se va a ir sumando en esta primera fase de todos los países del mundo, de muchos países, va a llegar a Venezuela y va a llegar a los hospitales y va a llegar a las manos de los hogares más vulnerables, no tengan ninguna duda. La coalición Ayuda y Libertad que hoy inauguramos está compuesta en principio por ONGs, por el gobierno del presidente Guaidó y en este acto por 2 países, por Colombia y Estados Unidos. Pero podemos anunciar con toda responsabilidad que en los próximos días se van a sumar decenas de países que ya nos están llamando y que va a haber un centro de acopio igual a este en 3 países vecinos de la región que lo van a anunciar en los próximos días. De manera que es una alianza multilateral que hoy arranca, pero que va a venir creciendo en las próximas semanas para decirle a los venezolanos que esas expectativas se van a cumplir. Los camiones que llegaron el día de ayer no solamente venían cargados de alimentos, no solamente traían insumos médicos, venían cargados de esperanza de que viene un futuro mejor. Y los que han luchado, quienes estamos en el exilio, también es una demostración que para luchar por los venezolanos no hay frontera que valga, que esto lo vamos a lograr y lo vamos a lograr juntos. Así que la gente en Venezuela que nos está viendo, fuerza, mucha fe, mucha paciencia, que sabemos que no pueden esperar más, pero esta ayuda va a llegar y junto a nuestros aliados en el mundo lo vamos a construir una realidad. Y quiero enviarle un mensaje a los militares, que están a escasos metros aquí algunos y nos escuchan. Señores militares, esta ayuda también es para ustedes. Aquí viene comida para tus hijos. Aquí vienen medicamentos para el pueblo que está sufriendo. Aquí viene ayuda para los niños. Tu labor no es condenarlos, es ayudarlos. Soldados de la patria, es la hora de ponerse del lado del pueblo y rebelarse frente al tirano. Y estamos seguros que ustedes mismos, en cuanto el presidente Guaidó dé la orden, van a ser los garantes de que estas cajas y cajas y toneladas de ayuda humanitaria lleguen efectivamente allá. Los propios soldados las van a cuidar. Confiamos en ustedes porque el pueblo venezolano se va a unir en un corredor humanitario de la mano de los civiles y de la mano de los militares. Tenemos confianza en ustedes y a la comunidad internacional. Reiterar nuestro agradecimiento, porque este plan no solamente es humanitario, es de liberación. En cuanto se abran las puertas de esa frontera en los próximos días, y así lo podemos asegurar, no solamente se va a abrir un corredor humanitario, no solamente se van a abrir las puertas para que entre la ayuda humanitaria, se van a abrir las puertas de la libertad. Así que muchas gracias, que juntos lo vamos a lograr. Y a los venezolanos, mucha fuerza, mucha fe, mucho ánimo, que van los alimentos, que van los insumos médicos, pero también va la libertad. Fuerza, hermanos venezolanos, que vamos bien. Vamos muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Lester Toledo. Invitamos ahora al doctor Eduardo José González Angulo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como representante del Gobierno de Colombia. Buenos días. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial al señor embajador Kevin Whitaker, al señor Lester Toledo, representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a todos los representantes de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y del Gobierno de Colombia, a todos los periodistas aquí presentes. Nos encontramos en el Centro Nacional de Atención en Frontera de la zona llamada Tienditas, pero que a partir de ahora llamaremos el Puente de la Unidad, un complejo de más de 150.000.
un complejo de más de 150 mil metros cuadrados, con capacidad para recibir hasta 500 camiones tipo doble troque que dispongan la ayuda necesaria para nuestro hermano país. Ya hoy completamos 5 días de trabajo y operación, y así sumamos más de 70 horas de alistamiento para el cumplir con el compromiso del gobierno de Colombia, que es el de recibir, custodiar y almacenar las ayudas humanitarias para el vecino país. Desde el día lunes y bajo las instrucciones del presidente de la República, Iván Duque Márquez, activamos el puesto de mando unificado PMU, que cuenta con la participación de los organismos de socorro como son la Defensa Civil Colombiana y el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. También con nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. La Cancillería de Colombia, en cabeza del ministro de Relaciones Exteriores, doctor Carlos Holmes Trujillo. La Gerencia de Colombia para la Frontera de Venezuela, con cargo al doctor Felipe Muñoz, con la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta operación, señores periodistas, se encuentra dividida en 5 fases. Primera fase, el ingreso y la nacionalización de las mercancías. Segunda, el desplazamiento hasta este, el punto de acopio. Tercera, el acopio, que es la fase en la cual nos encontramos y que hace parte del trabajo articulado de las entidades del Gobierno Nacional. Las 2 fases siguientes son el desplazamiento desde el punto de acopio hacia la frontera y la distribución, como una tarea del equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que lo acaban de anunciar los representantes. Más de 100 personas de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Gobierno Nacional han estado al frente de las labores de esta operación logística y humanitaria, y el gran compromiso, y resalto el gran compromiso de las autoridades de la región, hablando de la gobernación y de la alcaldía de Cúcuta. Resalto también la coordinación que se ha logrado con las delegaciones de Venezuela y del gobierno de Estados Unidos, en donde 3 países se han unido por una misma causa, la ayuda humanitaria. Se cuenta con un esquema de vigilancia permanente con las entidades militares y organismos de seguridad para la custodia y el transporte de estas ayudas humanitarias. Se ha dispuesto de equipos de telecomunicaciones, camiones, montacargas, elementos de seguridad y la disposición del SEGIR, el Centro Logístico Humanitario Fronterizo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ubicado en Cúcuta, Colombia, para dar todo el soporte a esta acción humanitaria. Se dispone también del acondicionamiento físico para la recepción de las ayudas médicas, con la vigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA de Colombia, las autoridades sanitarias y, por supuesto, con los lineamientos del Ministerio de Salud de Colombia. Contamos con la base jurídica y legal para dejar toda la trazabilidad y soporte de las ayudas internacionales que se reciben, todo bajo los esquemas de transparencia y legalidad, dándole toda la rigurosidad y seriedad que esta operación merece, en concordancia con la reglamentación vigente de la Dirección de Aduanas Nacionales, DIAN, de Colombia, en esta materia. Estas ayudas humanitarias no serán entregadas en Colombia. No hay autorizados puntos de distribución. No se están haciendo ni censos ni registros. Venezuela está preparando toda su fase para hacer entrega de estas ayudas en el territorio venezolano. Los programas de atención humanitaria desplegados durante estos meses por el Gobierno Nacional de Colombia se mantienen activos, tanto para la población migrante como para los retornados connacionales en nuestro país. Es importante resaltar que, aunque contamos con la seguridad militar y policial, la cual agradecemos, esto se trata de una operación eminentemente de tipo humanitario, la cual en este primer momento se está dando entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia y la presidencia interina de Juan Guaidó de Venezuela. Nuestros planes de contingencia y programas humanitarios, liderados por la Gerencia de la Frontera, con el apoyo de la cooperación internacional, están activos
y estamos poniendo todas nuestras capacidades para seguir ayudando para esta crisis humanitaria migratoria. Finalmente, reitero todo el compromiso del Gobierno de Colombia en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez, de nuestra Cancillería, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de las entidades del Gobierno Nacional para mantener activas todas las acciones diplomáticas, logísticas y operacionales necesarias para recuperar la democracia en el hermano país de Venezuela. Muchísimas gracias. A continuación, se dirige a ustedes el señor Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia. Muy buenos días. Yo tengo 4 mensajes que voy a dirigir en 2 idiomas, si puedo. What you see here is the first shipment of what we hope will be a great flood of humanitarian relief for the people of Venezuela. Requested by Interim President Juan Guaido, the international community and the United States are trying to be a part of this and to be there in a very effective manner from the very beginning. The United States has dedicated about $140 million to this crisis already, $93 million of which has been disbursed here in Colombia. And as I say, we expect more to come. This is a down payment. This is just a beginning. It's important, it's significant. It will be distributed to Venezuelans in Venezuela, but it is an effort to respond to 20 years of mismanagement, of corruption, of criminality, and of inefficiency. That will take time to address, but as my counterparts here indicated, there's great will in the international community to respond. Déjeme decir una palabra acerca del respaldo de los colombianos. Tenemos con nosotros representadas agencias del gobierno de Colombia, de UNGRD, de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. No hay país que ha contribuido más a eso. Realmente ha sido descomunal también como ha acogido a los venezolanos llegando a Colombia, todos los colombianos. Ha sido un momento muy especial ver eso, la actúa cristiano y acogedor. También el gobierno del presidente Duque ha sido el líder en la parte diplomático-política y han formado una gran coalición trabajando con los demás países para insistir en una respuesta rápida a la situación humanitaria en Venezuela y también a la situación de la democracia y la recuperación de la democracia en Venezuela. No hay país en el mundo que ha hecho más que Colombia y todos nosotros tenemos un deber de gratitud a ellos. Un mensaje al pueblo venezolano. El alivio llegó. Help is on the way. Nosotros estamos respondiendo al pedido del presidente Guaidó. Y como dije anteriormente, eso es el empiezo. Vamos a seguir con eso. Será un proceso. Pero sabemos lo que son sus necesidades. Sabemos lo que son sus capacidades. Y vamos a seguir en eso. El alivio llegó. Y finalmente, voy a juntar a mi amigo Lester Toledo en unas palabras dirigidas a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso aquí se trata de una campaña humanitaria. Es una campaña con base moral y ética. Está formado para aliviar dolor y hambre. Está dirigido a los más necesitados. Es legal. Está autorizado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
y es urgente. Y ustedes son, ustedes van a saber más de eso que nadie viviendo allá en Venezuela, lo urgente de la situación. Hace 206 años, aquí mismo, se montó una campaña admirable. Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Es una oportunidad para ustedes. Van a tener que hacer una decisión. Y la decisión que ustedes hacen se va a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Todos van a recordar. Y también nosotros en el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, abrimos un espacio para que los medios de comunicación eleven sus preguntas. Damos la palabra al periodista Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol de Colombia. Señor embajador, señores del gobierno, delegados del gobierno del presidente interino Juan Guaidó, seguramente el mundo está viendo este emotivo y este histórico evento. Reunir tantas toneladas de alimentos, de medicinas, de productos de aseo personal que reclaman los hermanos venezolanos. Pero la pregunta es, ¿y cómo pasamos? Estamos a 300 metros de este puente y en este puente hay tres containers. Si Nicolás Maduro no autoriza este ingreso, el delegado del presidente Juan Guaidó dice que van a pasar. ¿Pero cómo? ¿Están mirando otras vías? Escuché a alguien hablando hace algún momento de la posibilidad de recepcionar más ayudas acá y sacarlas por Brasil. ¿Qué otras salidas, qué otras alternativas hay sin poner en peligro la vida de los civiles que dicen que se van a pie? Bueno, muchas gracias. Ese planteamiento que el usurpador Maduro hace hoy en todos los medios de comunicación, amenazando al pueblo de Venezuela de que van a militarizar las zonas, de que no van a pasar, que hay total control, que es imposible, es exactamente el mismo argumento que yo escuché en el año 2016, cuando la frontera estaba cerrada. ¿Y qué pasó en el año 2016, cuando el pueblo venezolano tomó la determinación de que era el momento, de que era la hora de cruzar de forma pacífica, de forma masiva, organizada, pero pacífica, esa frontera? Mujeres vestidas de blanco, con sus manos arriba, miles de ellas, decenas de miles de mujeres venezolanas, con su fuerza, con su ímpetu, con su amor por Venezuela, abrieron esa frontera y no hubo militares que las pudieran detener. Yo estoy convencido que la forma en la que vamos a pasar esta ayuda es junto al pueblo venezolano. Gente, gente y más gente llevando ayuda humanitaria. Gente, gente y más gente haciendo el corredor humanitario una realidad. Las fechas, las tácticas, las estrategias, bueno, con nuestros aliados y con todo el equipo, por supuesto, que las estamos definiendo, se van a ir enterando en los próximos días, pero te repito, como ha dicho el presidente Guaidó, como ha dicho el presidente Duque, como ha dicho el secretario Pompeo, en las próximas horas y en los próximos días, luego que superemos esta fase de acopio, van a haber hecho realidad este sueño, esta ayuda de la mano de los venezolanos, tal cual como hicieron nuestras valientes y guerreras mujeres en el 2016, va a pisar suelo venezolano, no tenga ninguna duda. Pregunta ahora Christine Armario, de Associated Press. My question is for the ambassador. Can you describe how the U.S. will be involved in the transport of the aid to Venezuela and distribution within the country? Yeah, thanks very much. You know, our goal here is to get as much assistance into Colombia in as many different places as makes sense and get it to the border. Once it gets into Venezuela, that is going to be the work arranged by our friends here in the National Assembly and the government of Juan Guaidó. Thank you. Really? Okay. En este caso, lo que es nuestra responsabilidad, que tomamos muy en serio, es que vamos a hacer llegar la ayuda humanitaria a Colombia y más puntos y hacerle llegar a la frontera. Una vez que llega a la frontera y entrando a Venezuela,
Eso será la responsabilidad de los compañeros de la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Juan Guaidó. Pregunta ahora Eleonora Delgado, del diario El Nacional de Venezuela. Sí, buenas tardes. Hay dos cositas. Si pudieran explicar, describir cuál, de qué consta la ayuda humanitaria que llegó en este primer lote, en esta primera avanzada. Y hay otras situaciones. Una gaceta oficial publicada por el régimen de Nicolás Maduro el 15 de enero que reúne o que centraliza todo el sistema público de salud, por lo tanto ellos van a poder hacer uso exclusivo de las medicinas que lleguen a Venezuela. ¿Cómo se va a hacer entonces con esa parte? Bueno, gracias por la pregunta. Quiero decirle que las ayudas que llegaron son eminentemente de tipo humanitario y constan de dos componentes. Primero, alimentos. Básicamente son alimentos para una familia de cinco personas durante 7 días, que nosotros tenemos toda una logística y ustedes pueden ver atrás cómo se están armando. Y segundo, todos los medicamentos que lleguen tienen que estar certificados y con el visto bueno del INVIMA y Colombia y entregado a las autoridades sanitarias en Venezuela. Son una serie de protocolos ya establecidos y así vamos a trabajar. Ayudas humanitarias en alimentos y ayudas humanitarias en medicina. Muchas gracias. Pregunta Gaby Gutiérrez, de NBC. No more. Gaby Gutiérrez with NBC News. Ambassador, I'd like you to repeat in English your call to the Venezuelan military. What is your message to the Venezuelan military? And also, is the United States preparing for any type of clash with the Venezuelan military at the border? Thanks very much. I think the message to the Venezuelan armed forces is the following. This is actually a humanitarian campaign. And it is one that is moral and ethical because it's designed to address the needs of starving people who have grave health needs. It's one that's legal because it's based in the request of President Guaidó, and it's something that's very urgent. Colombia and Venezuela have a long history, and one part of that history is an admirable campaign that started here, something historical. This is an opportunity for the Venezuelan Armed Forces to take part in an admirable humanitarian campaign. It is a choice and an opportunity. The choice that they make now is going to be recorded by their families, by their country, and by the entire world from here on out. And I urge them to take this opportunity. Look, the most important thing is that they understand that message, and we'll deal with the next step as it comes. I think President Trump has been clear that nothing's off the table. But it's also clear that, led by Colombia with the United States, our focus has been on addressing the humanitarian needs and arranging a broad international coalition to bring about real change in Venezuela. Thanks. What was the question? No, la primera parte fue mi mensaje a la Fuerza Armada de Venezuela, que ya hice en español, entonces eso está ya grabado. Y la segunda parte es, entonces, ¿y si no cumplen la Fuerza Armada? Y mi respuesta es lo siguiente. El presidente Trump ha sido muy claro de que todas las opciones están a la mesa. Habiendo dicho eso, la comunidad internacional, liderado por Colombia y con mucha ayuda de Estados Unidos, estamos enfocados en responder a las necesidades humanitarias, respondiendo al pedido del presidente Guaidó. Y segundo, tomando parte en esa gran coalición liderada por Colombia y Grupo de Lima y con nosotros para buscar soluciones diplomáticas, políticas, para la restauración de la democracia en Venezuela. Pregunta ahora Carlos Arturo Albino, de Noticias RCN de Colombia. Hola, buenas tardes. También estamos en vivo para NTN 24. Nuestra consulta es si también va a haber una coalición internacional que ingrese por el puente
con esta ayuda humanitaria, posiblemente a pie o como se lo planteen, en este caso también incluyendo si habría funcionarios colombianos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué opina la delegación venezolana sobre lo que dijo el Papa Francisco? Dijo que es imparcialmente positivo. ¿Cómo lo toma en este aspecto cuando se habla del tema de ayuda humanitaria? Muchas gracias. Bueno, muy clara la pregunta, y en la parte de Colombia nuestra misión es transportar, almacenar y supervisar y tener toda la seguridad pertinente hasta la frontera, o sea, hasta aquí, hasta este puente de la unidad. De la frontera para allá, todo es parte de la logística, distribución del equipo y del gobierno de Venezuela. Sobre las aclaraciones de qué tan positivo vemos esto y lo que ha dicho el Sumo Pontífice, por supuesto respetamos todas las declaraciones del Papa y del Vaticano y de la institución de la Iglesia. Nosotros, todo lo que hemos visto acá en los últimos 6 días ha sido positivo, completamente positivo. Todo lo que hemos visto ha sido positivo. Primero, el milagro de los tiempos, así lo llamo yo. No es poca cosa lo que ha pasado aquí, ¿eh? Yo sé que vemos el galpón, vemos estas declaraciones, y creemos que es una operación que, como no sabemos los entretelones, todo lo que costó. Por eso digo que absolutamente todo ha sido positivo. El presidente Guaidó habló el día sábado desde Caracas. Y 4 o 5 días después, una coalición internacional con alimentos, con insumos médicos que tienen que llevar toda una serie de regulaciones del gobierno colombiano y con todo el protocolo internacional, y llegó con un desplazamiento de logística y de seguridad para que pudieran llegar desde las distintas ciudades hasta aquí, con un apoyo total de la comunidad internacional, con cientos de ONGs de todo el mundo y gobiernos, llamando al presidente Guaidó y su oficina y a la Asamblea Nacional para traer más y más insumos, y ya estamos preparados para lo que vamos a recibir y, por supuesto, estamos preparados para ingresar. Entonces, de manera que la actitud de la comunidad internacional, de los mensajes que nos envían los militares de aquel lado y del pueblo venezolano que se está organizando, para nosotros todo, repito, absolutamente todo lo que hemos visto en las últimas horas, lo catalogamos de positivo. Como positiva va a ser la reacción cuando hagamos este sueño realidad en su segunda fase. Pregunta ahora Luis González Pérez, del medio NTN 24, Venezuela. Bueno, primero le hablo como venezolano. Le doy muchísimas gracias a los diputados de la Asamblea Nacional y a los representantes internacionales por esta ayuda, porque realmente el pueblo de Venezuela lo necesita. La pregunta esta semana, Diosdado Cabello amenazó: si llegan a entrar a Venezuela, sería su peor pesadilla. Tras el posible ingreso de esta ayuda humanitaria, ¿qué opinión le merece a esta declaración? La segunda pregunta, ¿esta ayuda representaría una invasión militar hacia Venezuela, como denuncia el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Tienen contemplado realizar movimientos militares de Estados Unidos y Colombia hacia la frontera? Gracias. Bueno, yo me concentro en la segunda parte. Hemos insistido con todo el énfasis en que son, de parte de Colombia, ayudas eminentemente humanitarias. Que lo que está aquí y en este puente de la unidad, absolutamente nada tiene que ver con confrontación, absolutamente nada tiene que ver con ningún tipo diferente a lo que son las ayudas humanitarias. Esa es nuestra política y todo nuestro énfasis es en la parte logística de transporte, almacenamiento y seguridad. Y sobre las declaraciones del señor Cabello, ese vocero de la oposición venezolana que tú citabas. En primer lugar, bueno, hay que evaluarlas por el personaje que viene. Que absolutamente nada de lo que ese señor ha dicho en los últimos 10 o 15 años es cierto, que está buscando enviarle un mensaje a los militares, enviarle un mensaje a los venezolanos de división, y como ya dije antes, la lucha por los derechos humanos, la ayuda humanitaria, no tiene fronteras ni ideológicas ni políticas. El pueblo entero está respaldando y va a respaldar el ingreso de esta ayuda humanitaria. Ese señor y el pasado gobierno ilegítimo perdió cualquier calidad en el mando de la tropa, perdió cualquier don de mando. Y hoy agradecemos a los soldados del pueblo, a los soldados de la patria, que estamos seguros, repito, que en cuanto el presidente Guaidó dé la orden,
nos van a ayudar porque son venezolanos también, porque también están sufriendo, porque sus esposas van al supermercado y no consiguen, porque sus hijos no tienen medicamentos. Esta ayuda es para ellos. Son las palabras de un desesperado que sabe que va de salida, que sabe que es un mitómano, que sabe que tiene toda una persecución y una acusación de la comunidad internacional y que sabe, como sucedió el mismo día que detuvieron a nuestro presidente, que fue liberado por propios funcionarios del SEBIN a las horas, que Venezuela cambió, para siempre. Que como decía el embajador, el alivio ha llegado y hay muy poquitos venezolanos que aún mantienen preocupación y ese es uno de ellos. De manera que no perdamos más nuestro tiempo hablando de ese señor. Hablamos de la Venezuela grande, de los millones de venezolanos que van a recibir esta ayuda y que juntos vamos a construir la libertad. De eso queremos hablar. Y culminamos esta rueda de prensa con la pregunta de la periodista Elena Sánchez del diario La Opinión de Cúcuta, Colombia. Bueno, primero nos llama la atención el tema que también expuso hace un momento el diputado. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. Tengo la certeza de que hoy el futuro es de la democracia, es de la libertad, es de Venezuela. Pero también sé del presente. También sé de la crisis que estamos atravesando. También la siento propia. Y claro que hemos escuchado todas esas voces que quieren que sea hoy el cambio. Hago propia esa ansiedad de una madre que no tiene hoy para alimentar a su hijo. Hago propia el desespero de esas madres en Suárez que hace dos días, sin razón alguna, tuvieron que enterrar a sus bebés. Por vómito y diarrea, por cierto. Claro que hago propia esa desesperación. La siento. Porque nada justifica que una criatura que bien se pudo haber parado en este estrado en muchos años, en algunos, desarrollar sus talentos, su aporte sano en sociedad, haya perdido la vida porque algunos, pocos, muy pocos, me disculpen la expresión, es fuerte, pero más lo que está pasando, miserables, no permiten que entre la ayuda humanitaria. No es un capricho de todos estos hombres y mujeres de buena voluntad a ayudar al prójimo. No, no es migaja. No, no es limosna. Es necesidad. A la que lamentablemente ustedes y su pequeño régimen han empujado al pueblo de Venezuela. Porque también sabemos que no es la solución y por eso presentamos un plan país. Pero como nos duele cada día que pasa y cada hora que ponemos en riesgo a cada niño, debemos atender
es emergencia. Y ténganlo claro. Aprovecho este momento, este espacio, trascendental para decirles, como seguramente se informarán y lo que nos están viendo a través de los medios, hoy ya se instaló el primer centro de acopio en Cúcuta, donde llegó y empieza a llegar insumos para atender a los que más lo necesitan el día de hoy. No nos vamos a detener ni ante las amenazas, ni ante la usurpación, ni ante el miedo. Y en los próximos días de esta primera fase de la ayuda humanitaria se abrirán dos centros de acopio adicionales. También lo hemos dicho. ¿Creen que pueden jugar con el hambre para controlarnos, con la necesidad más extrema para tratar de generar miedo? ¿Se equivocan? Quiero ver cuántos militares, miembros de las Fuerzas Armadas, están dispuestos a cometer el crimen de lesa humanidad. Y escúchese bien la palabra que utilicé. Escúchese bien la palabra que utilizamos. Al no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país. Entre 250.000 y 300.000 venezolanos el día de hoy están en riesgo de morir si no se les atiende de manera inmediata. O por desnutrición, o por afecciones elementales, como renales, como retrovirales, como cáncer. Así que, de nuevo, de mano extendida, el llamado a esas Fuerzas Armadas. Es hora. El momento es ahora, como dijeron ustedes. El momento es ahora. Y sí, sí, un dilema para ustedes. Y también sé de la persecución, los atropellos, las torturas que están sufriendo, por ejemplo, los guardias nacionales, que manifestaron su descontento y cotizan. Lo sé. Lo hemos denunciado. Sé también lo que están haciendo los generales y coroneles que han degradado en este momento, lo sé. Claro que existe un descontento en esas Fuerzas Armadas. Pero el momento es ahora. No cometan crimen de lesa humanidad al asesinar directa o indirectamente entre 250.000 y 300.000 venezolanos que necesitan de esa ayuda humanitaria. El régimen piensa, los que usurpan, piensan que el tiempo está a su favor. Y sé que muchos de ustedes tienen esa duda. El tiempo pasa y no cesa la usurpación. ¿Qué hacemos? El tiempo pasa y se puede enfriar la calle. ¿Verdad que tienen esa duda? Yo lo sé. Porque este proceso no empezó hoy. Esto ha sido un sacrificio de mucha gente, de muchos años. Y también sabemos el desgaste que nos llevó hoy el 2017. Y también sabemos lo costoso que nos fue personalmente, políticamente, humanamente. Presos, asesinados. Lo sé, lo hago propio. Ustedes lo saben, hemos estado siempre en primera fila. Ustedes lo saben. Pero hoy, y luego de ver a la juventud, a los estudiantes, el tiempo está con nosotros. El futuro lo garantizamos. No es cierto que el tiempo esté con ellos. Cada día se deterioran más. Cada día se quedan más solos y aislados. Y cada día nosotros somos gente a la causa. ¿Sí o no, Ari? Que viene el país, ¿sí o no? Cada día nosotros sumamos gente a la causa. En el futuro. Después de la juventud, a
a los trabajadores, emprendedores, artistas, científicos. ¿Cómo el tiempo juega a favor de un régimen que se queda cada vez más solo? Ojo, y entiendo la angustia que se enfríe en la calle. Pero eso de quién depende. ¿Cómo hoy, cuando sumamos todos los días, cuando volvemos y con fuerza el 12 de febrero a las calles de Venezuela? ¿Cómo? ¿No? El tiempo, el futuro, es de Venezuela. Es de la democracia, es de la libertad. Sé que la angustia viene por lo que decía antes. La necesidad. La sentida necesidad. Pero por eso trabajamos en que ingrese esa ayuda. En preparar el plan país. En saber qué tenemos que hacer para tener las primeras 48 horas una vez cese la usurpación. Qué feliz pensamiento, ¿no? Instalemos este gobierno de transición. Sabemos dónde van los insumos. Sabemos que vamos a abrir el corredor humanitario, que podemos contener la emergencia sanitaria, que vamos a atender cada uno de los puestos hospitales, que podemos garantizar el suministro de alimentación, que podemos generar estabilidad económica, que podemos generar vías de comunicación, que podemos y tenemos la capacidad de que regrese nuestra gente, que podemos estabilizar la economía y pedir ingresos financieros inmediatos. También sabemos qué hacer en este gobierno de transición. Para prepararnos en la elección realmente libre, que lo explica muy bien el diputado Pizarro. Muy bien. Un grito por este lado. Muy bueno, por cierto. Así que tenemos muy claro todos estos elementos. Y el día de hoy nos trae cuál es el rol de esa juventud entonces en todo este proceso. Porque ¿qué significa el cese de la usurpación? El cese del hambre. El cese de la desconfianza en un país que lo tiene todo. Que cese la miseria en nuestro país. Eso significa el cese de la usurpación. Que da paso a un gobierno de transición que debe tener todos los sectores representados. Y ahí explicábamos y atendíamos entonces esa ley del estatuto. Y en el cese de la usurpación, jóvenes, estudiantes, no es que ustedes están acompañando un proceso, porque ustedes nunca han acompañado a nadie. Usted iba adelante, de frente, de primera, a la vanguardia, con fuerza. No siguiendo una persona, a causas justas, nobles, por la democracia y el desarrollo de este país. Y si en algo confío, es que nunca lo dejarán de hacer. Hoy, mañana y pasado. Porque en este país más nunca le vamos a dar un cheque en blanco a nadie. A pesar de que pedimos confianza en este momento y en este proceso. Pero no pretendemos un cheque en blanco. Escuchamos las críticas, reconocemos nuestros errores. Y eso es sano en una sociedad. Y yo espero de esa juventud que siempre esté en la vanguardia de la oposición, del contrapeso, del contestatarismo, de las reivindicaciones justas. Y hoy más que nunca deben hacerlo. Aunque les agradezco la confianza. En este momento y en este proceso. Luego tendremos que instalar nuestro gobierno de transición. ¿Qué significa un gobierno de transición? Tiene que haber contenido a cada una de nuestras fases para poder seguir a replicarlas y a convencer si todavía queda alguno por convencer. Pero hay que insistir con todos. De izquierda, de derecha, abajo, arriba, militar, civil, todos. Que atendamos una emergencia, que abramos el corredor, que estabilicemos la economía, que reinstitucionalicemos nuestro país. Las formas y el fondo. Durante un tiempo reímos cuando rompían el protocolo. Es más simpático, es más cercano. ¿No? Tiene que ver con el respeto a cada uno.
más cercano nos hace estar siempre pendiente de la necesidad del otro, la empatía, no transgredir, no abusar del otro. Así que la reinstitucionalización del país pasará por nosotros respetar también esa forma. Ya la democracia no se ve tan etérea. Entre otras cosas. Ya la democracia no se ve tan etérea, ¿cierto? Alguna vez dijeron, bueno, ¿y con qué se come eso? Pero ya sabemos que sin eso no se come. Ya sabemos. ¿Qué sin instituciones? ¿Qué sin forma? ¿Qué sin respeto a la propiedad privada? ¿A los derechos humanos? Tampoco se come. Eso fue un grito provocador de aquel lado. Así que debemos insistir en ese gobierno de transición que reinstitucionalice incluso nosotros mismos, al reencontrarnos con las instituciones. Sé que no será fácil. Y me quito el sombrero ante todos esos venezolanos que han sufrido, como yo, como todos los que estamos aquí, de represión, de amenazas, de torturas, de cárcel, familiares y víctimas, e insisten en reencontrarse con las Fuerzas Armadas. Mire qué valor hay que tener para eso. Mire qué valor hay que tener y qué conciencia como sociedad para saber el rol además que tienen las Fuerzas Armadas en este momento. Así que esa reinstitucionalización, ese gobierno de transición que abra paso entonces a unas elecciones realmente libres, tiene que ver con ese país, que tiene que tener estabilidad, gobernabilidad, instituciones fuertes para una elección libre que, de paso, a la democracia. ¿Cualquier democracia? No. Una fortalecida que aprendió de 20 años de un proceso de desmontaje del Estado de Derecho, que vio la cara a la maldad. Yo pensé que no existía, y les confieso. Como ustedes saben, yo vengo de La Guaira. Y cuando se tiene el mar Caribe enfrente, bueno, uno cree que todo es bondad, amplitud. Cuando te escolta el Ávila. Pero también cuando conoce los Andes. Está fallando. Si no, hombre, me meto en problema. Uno piensa que todo es bondad en Venezuela. Que todo es posible. Uno tiene todos esos recursos, ese clima. Pero también este año, estos 20 años vimos a la maldad, a la cara, a la oscuridad. Entonces, esa democracia que vamos a construir debe ser luz. Amén. Debe ser de bondad. Y debe ser para siempre. Democracia y libertad para siempre. Basado en los valores que vamos a sembrar en la ciudadanía, basado en aprender de la tolerancia y el respeto a las instituciones. Así que cuando digamos cese gobierno y sepamos qué nos toca en cada una de esas etapas, qué significa además, cómo la construimos, cómo los jóvenes y los estudiantes tienen un rol en la construcción de esa historia que hacía referencia también Miguel. Porque la están escribiendo. La van a escribir el 12 en las calles también. Y hasta lograr cada una de nuestras metas. Ustedes lo saben, esto no es nuevo. Esto costó mucho. Esto nos ha costado mucho. No solamente desde el 2007, sino mucho antes. En el 2014, en el 2017, estuvimos juntos en cada uno de esos eventos. Y hoy pareciera casi evidente la pregunta, pero yo la hacía el 5 de enero. ¿Vale la pena esta lucha?
creo que es el elemento más importante en este momento. Que hoy nadie duda de que el sacrificio de Oscar Pérez, ni Omar, ni el Castillo Barato, sino todos nuestros caídos, ha sido hermano. Que ha sido la construcción de un momento para parir la democracia. Como tú ves, mi vida, que van a ser democracia. Como tú ves, que van a ser democracia con el proverbio. Que todo ese sacrificio, hoy tenemos la certeza de que nos ha llegado a este hoy y a este ahora. De que los intentos de manipulación, de falsos diálogos, o algunos grupos que incluso intentaron el día de ayer, en Uruguay, como decía Miguel, no le sale, le crece los enanos, como diría la mujer que tiene el santo volteado. Porque fueron buscando ganar tiempo, que creen que esta juega a favor de ellos, ya sabemos que no es así. Que fueron buscando distender supuestamente la presión que estamos ejerciendo con valor y en combate en nuestra constitución. Y encontraron que Uruguay se suma al lado de la democracia. Que haya elecciones libres, que haya respeto a la constitución del Parlamento. Y un agradecimiento entonces a Uruguay. Esperamos que todos los países también pronto. Perú, también me a todo el grupo de Lima, así es. ¡Que viva! Así es. Así que se lo decía. El futuro lo construimos hoy y el tiempo es nuestro. El futuro lo iluminamos feliz, hermoso, en nuestra tierra y lo construimos hoy. Está a favor de nosotros, de ustedes, de la democracia. De la libertad. Y debe quedar claro entonces lo de ayer que no nos prestamos para falsos diálogos. Que no nos prestamos para jugar retas. Que nos lleven al cese de la institución, al gobierno de la transición y a elecciones libres. Creo que queda muy claro. Lo dijo también el día de ayer la Comunidad Europea. Lo dijo ayer también cada uno de los que han visto, y de los ya casi 60 países que reconocen su lucha de Venezuela, que reconocen este esfuerzo que estamos haciendo. La coalición, por cierto, por ayuda humanitaria y libertad más grande conocida en la historia. Y revísenlo, más de 60 países respaldando este proceso. Es una victoria, no es una victoria. Un reconocimiento a su lucha, al sacrificio, al esfuerzo. Hoy apenas el 8 de febrero. Nos habría encantado que hace mucho tiempo habríamos preparado hasta que nunca tuviéramos que vivir en dictadura. Pero nuestra generación, no solamente por edad, sino porque nos tocó vivir en esta Venezuela, nos tocó vivir entonces en dictadura. Y nos toca entonces hacer lo que nos toca hacer para recuperarla. Y lo hacemos desde el mismo 5. ¿Cuál era el primer elemento que hablábamos de poder utilizar para poder ejercer funciones? La movilización de calle. La construcción de un movimiento organizado, movilizado y poderoso. Y les tengo una noticia hoy. A ustedes jóvenes, estudiantes, emprendedores, empresarios, influencers, artistas, cocineros. Ustedes son poderosos. Ustedes tienen el poder de cambiar Venezuela. Todos y cada uno de ustedes tienen el poder de definir su futuro. No se dejen arrebatar por dudas, por informaciones que van y que vienen, por cadenas de WhatsApp. ¿La han recibido, verdad? No le van a creer más, ¿verdad? Muy bien. Vamos bien, entonces. Con información verificada, comunicación y siempre muy paréntesis de información.
hacer el cruce de orden. Pero es importante decirles esto. Cadena que reciban audio del primo, del sobrino, del amigo, del vecino que conocieron cuando estudiaban en tu cupita o en Anaco. Si no está verificado, no se puede pasar. Ni siquiera el grupo de la familia puede decir cierto. Porque también es pasarlo. ¿Cierto? Muy importante en este momento que vivimos, de que sabemos cómo está la situación con nuestros medios de comunicación y por qué, por eso siempre hablamos de Radio Caracas Televisión como emblema de libertad de expresión, de generación de empleo, de producción independiente. Debemos cuidar nuestras comunicaciones, porque en definitiva es cuidar nuestro poder también, el poder que tenemos en este momento. Así que aprovecho esto para decir algunas cosas, algunos anuncios de los próximos días. El día de mañana y el domingo seguimos en la calle. El día de mañana y el domingo estén atentos en cada uno de sus municipios, comunidades, parroquias, porque inicia la organización del más nuevo movimiento que hemos fundado en Venezuela, que es el Voluntariado por la Ayuda Humanitaria. ¿Y por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque todos los que estamos aquí también tenemos necesidades. Todos los que estamos aquí no nos llega el agua, no nos alcanza para el transporte público, si es que llega el transporte público. A muchos les va a cocinar con leña. Se fue la luz, no alcanza la comida, porque vivimos en dictadura. Pero a pesar de eso, en esta primera etapa del ingreso de la ayuda humanitaria, mientras que se acopia en los diferentes centros, a pesar de nuestras necesidades, vamos a organizarnos para que ingrese la ayuda humanitaria para los más vulnerables. Para esos 250.000 a 300.000 venezolanos que están en riesgo. Y que mañana y el domingo tenemos grandes asambleas en todo el país para iniciar el proceso de organización, no solamente para saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, no. Sino para que si se atreven, para que si se atreven a seguir bloqueando caminos, a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos. Cuéntense todos estos voluntarios y iremos a abrir el canal humanitario en su momento. El llamado ha sido abierto, amplio, a todos los sectores, a todos. Fuerza Armada, chavismo incluso. A un pueblo organizado, no le gana nadie. Pero debemos organizarlo. Y preparándonos, por supuesto, y recibimos la petición del movimiento estudiantil, de la marcha, del 12, porque te digo, ustedes me acompañan, que van a la vanguardia. Así que el 12 de febrero, toda Venezuela, todavía no para acá. Pero en su momento vendrá. Como he dicho, construyendo las capacidades, no descartamos ir a ningún sitio. Por cierto, aprovecho la cuña. Histórico, no histórico, en el centro, en el oeste, donde sea. No hemos descartado ningún sitio. Para en paz, con la Constitución en la mano, marchar, porque nuestra intención no es esta vez, porque ya lo hicimos, estamos dispuestos siempre, pero no es esta vez tocar el cubo, no, es estrechar manos. Y lo haremos en el momento que sabemos que vamos a llegar y lo estamos construyendo en ese momento. Con fuerza social, con fuerza civil,
o entendimiento y encuentro de los sectores necesarios. Y por supuesto, las Fuerzas Armadas. Y por supuesto también, las Fuerzas Armadas. Así que el 12 de febrero, toda Venezuela vuelve a las calles, 10 de la mañana, en todos los rincones de Venezuela para exigir el cese definitivo de la ocupación en cada rincón que ingrese la ayuda humanitaria. Para los que creen que ganan tiempo o se envían a la calle, vamos a seguir hasta lograr nuestro objetivo. Y cada vez, como decía Rafaela, se ve muy cerca. Cada vez se ve más cercano ese momento de libertad. Para concluir, hermanos, lo que me encantaría seguir hablando con ustedes. Dios me bendiga a todos. Dios bendiga a Venezuela. Nuestros hermanos diputados, diputadas, nuestro eterno agradecimiento a los que siguen resistiendo, jóvenes, estudiantes. No fallezcamos. Y un mensaje a nuestros enemigos. Y piensen que no han hablado de nadie malo hoy. Una vaga referencia y responsabilidad que tienen por la cual responder en algún momento. Cuando el enemigo, por cierto, no estoy hablando de Cusurpa o Miraflores. Ellos están derrotados. Nuestro único enemigo hoy es la desesperanza. Nuestro único enemigo hoy es la duda. Nuestro único enemigo hoy es el miedo. Y aprovechando esta estrofa o esta parte del himno que me mandaron de la central, alma mater abierto cabildo, donde el pueblo redime su voz, nuestro pueblo de amable destino, como el tuyo, empinado hacia Dios. Si Dios está con nosotros, no hay que estar ni que vaya. No hay desesperanza, no hay miedo. Los sueños de Venezuela vienen para que comience, para ser felices. Vamos atrás del hoyo, vemos hacia el futuro. Dios bendiga a la juventud venezolana. Dios bendiga a los jóvenes y estudiantes de nuestro país. No tengan duda que lo vamos a lograr, que nunca más retrocederemos y que vamos a ser realmente libres. Nos vemos entonces en las calles de toda Venezuela. Dios los bendiga. Señor presidente, lo invitamos, por favor, tomar asiento para disfrutar del alma llanera. Service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit. Al país, a todos ellos, a los diputados, al autoproclamado, al antiguo AMUC, yo le hago un llamado. Basta de hacerle daño al país. Están en el lugar equivocado de la historia. Están cometiendo un grave error contra el país, contra ustedes mismos. Están en un callejón sin salida. Den un paso para salir de esa trampa y dejen de hacerle daño al país. Venezuela merece más. Venezuela merece el cariño, el amor, la buena voluntad, la buena fe
de quienes la amamos. Y es el llamado que yo siempre hago. Ojalá esta rueda de prensa aporte o haya aportado elementos para que haya más equilibrio. Solo pido eso, más equilibrio sobre Venezuela. Y que los invisibles, yo, el invisible mayor, ojalá pueda aparecer en el escrito, en la imagen, en la información que ustedes difunden. Muchas gracias y siempre serán bienvenidos al Palacio Presidencial de Miraflores. Muchas gracias. De esta manera culmina la conferencia de prensa del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, por su atención y asistencia. Muchísimas gracias. Bien importante lo que ocurría exactamente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Medios internacionales ha dado respuesta contundente el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, y cerró de esa manera pidiendo equidad. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.